Hola, ¿qué tal? Oigan, pues hace unos días me mandaron unos amigos un vino para que lo catara, un vino para que lo probara, una cosa de esas rarezas que luego se encuentra uno en el mercado. Y lo he estado catando y la verdad es que está increíble. Entonces quería yo comentarles, porque pues es ese tipo de vinos que de pronto se puede uno encontrar ahí en el mercado y que de verdad sorprenden. Y además es ese tipo, como les decía, de vinos raros, ¿no? Pues miren, para irnos de una vez, es este. Vino Picuenco de denominación de bodegas. Ahí lo vemos, Marañones. Picuenco es denominación de origen vinos de Madrid. Pero, ¿qué es lo interesante de este vino? Realmente está, además de que la botella está muy bonita, la etiqueta está muy, muy, muy elegante, tiene su protector de cera. Bueno, lo interesantísimo de este vino es primero, está hecho con albillo real, una uva blanca típica como de la zona, también muy típica de Ribera del Duero, por ejemplo. Segundo, tiene 4 años de añejamiento en barrica y adicional tiene también una crianza oxidativa. ¡Qué obole! A ver, sabemos que la crianza oxidativa es mucho más del estilo de vinos del marco de Jerez o de Andalucía, de por ahí en Sierras de Málaga, también hay algunas otras denominaciones. Montilla-Moriles también hace mucho crianza oxidativa. Madrid, ¿no? Madrid sabemos que de pronto son vinos blancos, ya sea jóvenes o ya sea también con crianza en barrica. Pero sí que hay una. ¿Saben qué? Que me enteré que de pronto era como muy común antes los albillos oxidativos, es decir, allá no era tan común, sino que de pronto algunas bodegas hacían este tipo de vinos y se dejaron de hacer. Bueno, pues esta bodega, Marañones, de pronto rescata esta forma de hacer estos vinos blancos y los mete en su catálogo. Este es un vinazo, bien, tienen además 93 puntos Parker, que bueno, pues es una referencia. Y que habla de que el vino es muy interesante. Aquí lo tienen, es un vino, como ustedes lo ven, con un color más dorado. Ahora, recordemos que la crianza oxidativa siempre manda los vinos blancos hacia tonalidades más ámbar, ocre e incluso hasta muchísimo más oscuras. Este, claro, entre más tiempo de oxidativo tenga, más va tomando esas notas. Este, en lo personal, me recuerda a aquellos finos o manzanillas pasados, ¿no? Que ya tienen 9 años de añejamiento, pero en crianza biológica y apenas empieza su crianza oxidativa por ahí de los 9, 10, 11 años. O sea, una crianza oxidativa muy, muy ligera. Sin embargo, este fue una crianza de, ya les decía, de 4 años en barrica más la crianza oxidativa que le da estas notitas. Debería de ser un amarillo muy pálido. Y aquí tenemos unas notitas más doradas, mucho más amarillas, intensas. Bueno, pues esto, además del color, también nos debería de generar una calidad aromática muy, mucho más compleja y así como la gustativa. Así es que vamos a darle el llegue oficial. Se debe de tomar muy frío. Esto está recomendado que se hagan, que se tomen estos vinos sobre de 8 grados, ¿eh? Es algo, por eso es que de pronto ven que tiene aquí, que se nota esa temperatura en la copa. Bueno, de inicio tenemos como toda la parte del albillo muy bien puesta, ¿no? O sea, el albillo por supuesto que sobresale, esas notas también de frutos tropicales, ¿no? Algunas piñas, pero lo interesante es que vamos a ir piñas, mangos, cosas así, lo que interesante es que vamos a encontrarlas maduras, o sea, en esa fase un poco ya de fermentación, o sea, la uva ya pasada, digamos. Y sería como nuestro primer encuentro con la nariz. Ya, si continuamos todavía haciendo un análisis, vamos a encontrar las notas típicas de la crianza oxidativa, donde entran los frutos secos, ¿no? Frutos secos como, aquí tenemos algo de nueces de la India, algo de pistaches, incluso algo de avellana muy, muy ligera.
Y eso es lo que vamos a encontrar. O sea, no es... si estamos acostumbrados de pronto a tener en esas narices muy, muy francas de los vinos de Jerez que tienen una crianza oxidativa muy, muy plena, no lo vamos a encontrar aquí. Aquí solamente matiz muy ligero, aquí van matices que nos hablan de, ese, de esa parte oxidativa sin que llegue a saturar, porque primero está la uva, primero está el albillo, ¿no? Que es el que se refleja plenamente. Y vamos a pasar a la boca. Sin duda, qué buen vino. Sin duda, un vino que mantiene mucho la frescura. Sí, son 4 años de crianza en barrica, pero todavía tiene muy buena acidez. Está muy bien balanceado. Todas las notas, las mismas notas que habíamos encontrado de esos frutos tropicales ya maduros, los vamos a tener acá. Y además, vamos a encontrar una ligera mineralidad que también lo hace mucho más complejo, mucho más grueso en la boca. Muy buena densidad, ¿no? Si bien no es un vino muy ligero, ¿no? Tampoco es un vino muy denso, pero tiene esa densidad que de pronto hace este vino que también lo podamos llevar a maridajes más gordos, ¿no? A maridajes mucho más pesados. Tiene un retrogusto también que te deja ese sabor, te deja esas notas ahí por largo tiempo. Y les decía yo, un alcohol que, por cierto, el alcohol 15 grados, un buen alcohol, un alcohol que es de forma natural, ¿no? Generado, me imagino que un tanto por una vendimia un poco lenta, una vendimia un poco pasada para ganar azúcares y de pronto esos azúcares transformarlos en alcoholes. Muy bien este vino. Que viene en pocas proporciones, por cierto. Les voy a poner aquí van a ver dónde pueden conseguirlo. Se los recomiendo mucho para aquellos que desean encontrar cosas diferentes, encontrar cosas nuevas, experimentar con cosas interesantes. Además, sí, es un vino que realmente lo recomiendo mucho, no solamente para degustarlo así solo, ¿no? O sea, a entenderlo así de una manera solitaria, sino también acompañarlo ya con platillos más pesados. No platillos de entrada, sino platillos ya que vayan a la plancha, que vayan al horno, ¿no? Algunos pescados al horno, algunas planchas ligeras, pulpos para la parrilla, algo de cárricos también. Podríamos ir llevarlo a algún costillar, algunas carnes más ligeras todavía. Carnes a la parrilla, por supuesto. Bueno, pues ahí está. Nada, pues espero que les guste mi recomendación de hoy. Vamos a seguir con estas recomendaciones muy pronto. Adiós.